¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La maga sacerdotisa Doris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. Más información en el 659-817-626. Hola, buenas tardes. Un saludo desde Almería. Estamos reunidos aquí, mi amigo Rafa y yo, lo miro de reojo porque es el cámara más estupendo que he conocido. Me aguanta todo, que me arregle, que me maquille, que me cambie de ropa, que ahora tengo calor, que ahora tengo que beber agua, que ahora me tengo que retocar, que ahora estoy sudando. Bueno, todo ese tipo de las cosas del directo. Y por otro lado, pues tendremos que saludar a su señora, la gran maga y sacerdotisa Doris Alza. Un saludo, Doris, esté donde esté. Ya sabes que tú te has tomado tu tiempo para hacer tu viaje y yo me estoy tomando el mío para, entrecomillado, tomarme unas vacaciones por Almería, mostraros esta ciudad tan linda, todos sus rincones y también, ¿por qué no?, todas mis prestaciones, esas que brindo a todos mis pacientes, a todos mis clientes, a todos mis amigos como persona, como terapeuta y también como ser humano. Tenemos que decir que estamos en Facebook y que estamos en YouTube con Doris, Mis Viajes y Yo y El Círculo Mágico de Doris. También podéis encontrarnos en Facebook, Bodas de Luz, Doris Alza, Bodas Espirituales, Bodas de Almas. También puedo hablar de Sanamarte como nuestra empresa de orgonitas y podéis encontrarnos en Facebook, Sanamarte, tal como suena, y en www.sanamarte.es. Allí podéis encontrar todos los vídeos, todas las charlas, todos los talleres que hacemos y que grabamos y también conocer nuestra oferta de orgonitas, nuestras creaciones y demás. Hoy estamos aquí para hacer algo muy especial. No sabemos si esto ocurrirá, podrá ocurrir o no. A mí que me encanta hablar del tiempo, del no tiempo, del pasado, del presente y el futuro, puedo decir que voy a hablar con una persona que está en mi futuro y esa persona va a hablar conmigo que para él yo estoy en su pasado. Se trata de mi hermano Fran, el artesano y artífice y colaborador y creador también de las orgonitas. Él vive en China y son 6 horas más que aquí, por lo tanto él está ya a punto de acostarse esperando la conexión y nosotros estamos viviendo ya la tarde, a ver si cae la tarde y estamos un poquito más frescos en esta tarde calurosa de verano. Por tanto, en ese quehacer de estar en el presente, en el aquí y ahora, y él estar viviendo las 11 de la noche de este día y yo estar viviendo las 5 de la tarde de su día que ya ha pasado, pues como que en la cabeza dice, ¿eso qué quiere decir? Pues bueno, pues como me encanta la física cuántica y siempre estoy hablando de ella, pues que podemos estar en 3 tiempos a la vez, en el presente, en el pasado y en el futuro. Si es posible esta conexión, que la vamos a intentar pues vía WhatsApp, a través del móvil, una videoconferencia y podemos conectar con él, tendremos la posibilidad de estar expresando 3 tiempos a la vez y a la vez sentirnos en el presente y tan unidos por 11.000 kilómetros de diferencia. Así que vamos a hacer la prueba, a ver si Fran es factible que pueda conectar con nosotros y nos pueda contar qué hace un artesano, un informático artesano que fabrica orgonitas en China. Bueno, yo lo anticipo, es entrenador de fútbol y para los chinos es un crack. Es el mejor entrenador que han conocido y allí se encuentra él dando su enseñanza, compartiendo la vida con otra cultura, con otra sociedad, con otro mundo totalmente diferente que él ha integrado en su vida y que se siente completamente chino de adopción, hasta el punto que conoce su idioma tal y como conociera su lengua madre, que es el español. Bueno, eso lo va a contar él en breve, si podemos conectar. Un saludo y luego seguimos hablando. Hasta pronto.
Intentamos conectar con Fran y con China, a ver qué pasa. Hola. Mi amor, está móvil. Buenas noches. Pero bueno, ¿cómo te veo? Te veo muy feliz tomándote, ¿qué? ¿Una cervecita china? Un cafelito chino, no, una cervecita. ¿En China también se bebe café, Fran? Aquí lo que menos se bebe es café, precisamente. Los cafés valen un huevo. Este café te cuesta 29, 4 o 5 euros. Bueno, te digo que está en directo para el canal de Dori sus viajes y yo y ella también y el círculo mágico de Dori. Entonces está en directo en primicia para todos nuestros seguidores en YouTube y en todos los canales en los que participamos. Y bueno, te voy a comentar. He dicho que hoy vamos a hacer esto, magia. Tú estás en nuestro futuro. Yo estoy en tu pasado y estamos en el presente hablando los dos. Tenemos 6 horas todavía para llegar a nuestro presente, efectivamente. Nosotros vamos adelantados. Exactamente. Bueno, pues ahora aquí unimos los tiempos y tú en China. ¿Cuántos kilómetros estás, Fran? Pues aproximadamente, y midiéndolo en línea recta, pues podemos estar aún entre 13 y 15 mil kilómetros de distancia ahora mismo. ¿Y cuál es la ciudad donde te encuentras ahora? Pues estamos de vacaciones y como tenemos una semanita de vacaciones hemos vuelto a la ciudad donde estuvimos el año pasado, que está en la provincia de Shaanxi y la ciudad se llama Huinan. Entonces, pues estamos aquí visitando a nuestros antiguos alumnos, a los compañeros de trabajo y a los jugadores del año pasado del equipo de fútbol. Bueno, ya veo que dice estamos. ¿Quiénes estáis? Yo sé que está muy, muy bien acompañado. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa mujer? Hola. Hola, bueno, os presento a Victoria, el amor de la vida de mi hermano, los dos enamorados de la vida y enamorados de ellos mismos y que acompaña a mi hermano en esta historia y en esta aventura. Bueno, chicos, vosotros, hoy hemos estado grabando donde hacíamos nuestros pinitos vendiendo nuestras orgonitas hace unos años. Y he dicho, mi cuñada también participaba de esto, tenía sus libros, su incienso, su parte mágica y esotérica. Bueno, ¿qué hacéis los dos en China? Aparte tomar un café chino hoy. Cuéntalo tú. ¿Cómo fue la historia de venir a China? Bueno, pues la historia resulta que... Tú siempre dices eso de que nada sucede por casualidad, entonces, como tú sabes, tú haciendo para sanador y el año que estaba estudiando tercero, para que la gente lo entienda, entrenador es como si fuera una carrera universitaria, porque de hecho, si lo comparas con una carrera universitaria, sería como una diplomatura, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Entonces, en tercer año, fue cuando salió la noticia y China estaba muy interesada en incluir la enseñanza de fútbol dentro de la gimnasia, como una estructura dentro de la gimnasia. Entonces, esperaros, se distorsiona un poco la voz. Tenerlo en cuenta, por lo que pueda pasar. Es complicado, pero bueno. Bueno, pues intentarlo resumir para que no se nos corte la comunicación y dejemos a todos los oyentes y a los videntes con las ganas de saber todo. Vamos, Victoria, adelante. Bueno, la historia viene, pues que
bromeábamos con irnos a China. Y lo de China fue cierto porque contactaron con Fran y le dijeron que había vacantes para entrenadores de fútbol en los colegios de China. Entonces, pues Fran, a través de la Andaluza, me presentó su currículum y desde entonces estamos por aquí. Lo eligieron y a través del proyecto de la Liga con el CNI, que es el gobierno chino, pues estamos como no solo yo, ahí casi 40 entrenadores repartidos por todas las provincias de China, entonces estamos como profesores de educación física y entrenadores de los equipos, de los colegios, donde estamos como maestro o profesor de educación física. Siempre orientando la educación física a un tema orientado al fútbol. Para eso somos entrenadores de fútbol y lo que se supone que hacemos aquí es intentar con el nivel del fútbol en China, pues, progreso. Y empezamos, y es la tercera ya, el tercer año. Muy bien, Fran. Y aparte de un entrenador español que vivía en Almería, que se dedicaba a la informática y también en su hora o en sus noches libres y cuando podía hacer orgonitas, ¿qué puede hablar de la orgonita desde allí? ¿Las echas de menos? Mi hombro no la echa de menos, que tengo todavía un poquito de lisca. Vale, por Dios, no estamos en quitado ambiente. Pero bueno, en principio, algo que siempre traemos con nosotros y siempre solemos regalar a las personas que nos vamos encontrando aquí en China es precisamente eso, nuestro trabajo y nuestra orgonita. Entonces, hay muchas orgonitas repartidas por China. Y muchas orgonitas que, bueno, en principio pues las hemos entregado a las personas que más cercanas han estado a nosotros y que mejor se han portado con nosotros, por supuesto, pues. Fran, se va la voz, pero a ver, voy a intentar retomar esta conversación. ¿Cuál es el símbolo que más regalas en China y por qué? Bueno, pues normalmente regalamos, y me he traído bastante, el símbolo del Indao. Y lo entregamos porque pues, como es el símbolo de nuestra tierra, de Almería. Y para dejar un trocito de nuestra tierra aquí, pues traemos el Indao y regalamos las orgonitas con el símbolo del Indao. ¿Y cómo le explica en chino a un chino que está todo el tiempo pensando y sintiendo en oriental que hay un símbolo tan importante como es el Indalo que ha trascendido la frontera y ha llegado a 15.000 kilómetros? ¿A Xi'an? ¿A Huinan? Bueno, eso te voy a contestar yo, porque en China parece ser que tenemos la idea en Occidente que no son creyentes ni que tienen pequeñas creencias. Y es porque nosotros tenemos un halo, tenemos mandala o tenemos un símbolo, ellos también tienen los suyos. De hecho, son bastante supersticiosos. Entonces, cuando les explicas qué quiere decir el halo, porque cogen con mucho agrado, porque para ellos todos los símbolos que tienen por aquí por China, pues más o menos suelen significar lo mismo. Suelen significar suerte, suelen significar protección, dinero, abundancia. Así que lo hacen muy bien. Perfecto, chicos. Bueno, como este reportaje se tiene que acabar porque ya se está acabando el tiempo que estamos emitiendo de emisión, pues voy a preguntaros, voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que cuando fuisteis a China, lo primero que hicisteis es uniros en matrimonio. Ya erais desde hacía muchos años pareja, sin ninguna duda. Pero no solo por las circunstancias laborales, sino de vuestra vida legal, teníais que contraer matrimonio para ir a China. Y a mí se me ocurrió una vez, lo mismo que la gente se casa y se va a Las Vegas a casarse, casaros en China con un rito chino oriental y mandaros las fotos, por favor. Bueno, pues sabiendo que estáis tan enamorados y sabiendo que sois capaces de casaros en China y en cualquier otro lugar todos los días de vuestra vida,
os voy a animar a que cuando estéis aquí, si queréis, Dori os puede casar por el rito que ella va a hacer, el de las bodas de luz, el de las bodas entre almas, el de las bodas espirituales, a través del fuego sagrado, que ya sabéis que era un rito ancestral que hacía la sacerdotisa en los templos. Y me gustaría, pues eso, desde donde estáis vosotros, desde el cariño que os tenéis, desde el amor y todo eso, pues que prodiguéis al mundo entero que podemos ir a China a hacer una boda diferente, incluso vosotros venir aquí y hacer la vuestra también diferente. Simplemente renovar esos votos, seguir con la certeza absoluta de que soy alma gemela y que entre lo bueno y lo malo quedáis con lo mejor. Entonces, pues bueno, ¿qué queréis decir más sobre esto? Bueno, porque estaremos dispuestos y que posiblemente la idea esa de una foto en plan boda china, pues que no lo descarte. Claro que no lo descarto. Me gustaría ser la madrina, una madrina tipo china, pero bueno, eso habría que ir, habría ya que empezar a negociarlo. Y por otro lado, pues te voy a decir algo, Fran. Mira, yo llevo colgado hoy, lo verá, nuestro símbolo, el de San Amarte. Fue la primera orgonita que hicimos, ¿te acuerdas? Para poder legalizar nuestra marca y poderla inscribir en el registro de la propiedad. Bueno, pues como es un placerazo estar hablando contigo y que todo el mundo vea que me siento orgullosa de los hermanos que tengo y por supuesto de mi cuñada, que para mí también es mi hermana, me gustaría que terminara hablando para el círculo de Dori, para Doris y sus viajes y también para Facebook, bodas de luz, bodas espirituales y, ¿por qué no?, San Amarte en Facebook, www.sanamarte.es, en nuestra página, que dijeras qué es una orgonita, para qué sirve y si eso pudiera aportar entre esas almas que se encuentran y que generan ese vínculo de amor, de paz, de compromiso, le puede aportar algo. Muy bien, pues efectivamente, tú llevas la orgonita, una de las primeras orgonitas que hicimos para tener nuestro símbolo y que estuviera en nuestra energía. Yo siempre también llevo la mía, en este caso una flor de la vida, y que siempre la llevo conmigo para que nos dé a nosotros también esa energía aquí en China y por supuesto que nos proteja de todo aquí también. Y bueno, pues efectivamente, las orgonitas, como bien sabe la gente, pues son protección, son energía, te impide, hace una barrera, crea una barrera en ti para que la energía negativa no se despegue y por supuesto, pues equilibran tu organismo y demás. Y bueno, están hechas con todo nuestro cariño. Todas, por supuesto, hechas a mano, ya podéis entrar en la página de Facebook, podéis entrar en nuestra página web y podéis ver todos los ejemplos que tenemos y muchas más. Para eso tenemos a Isabel, a mi hermana, podéis contactar con ella para cualquier cosa, porque tenemos tal cantidad de modelos y de diferentes formas, tamaños, colores, que bueno, cada uno tiene sus predilecciones, cada uno tiene su energía y cada uno se siente atraído por uno en especial. Entonces podéis contactar con ella sin ningún problema para cualquier consulta, para elegir vuestra orgonita y vuestra. Bueno, chicos, un placer haber conectado con vosotros. Seguid disfrutando de la noche. No sé si es cálida, si es fría, pero es una noche diferente del cielo de China, del ambiente, de la energía, de esas fotos tan maravillosas que mandáis todos los días, que me recuerda, ya sabéis que soy una enamorada de los viajes de Tintín, que sigo siendo una aventurera, que sigo siendo una intrépida y que cuando veo vuestras fotos me transporto en el tiempo y digo, bueno, pues me voy a mi futuro y voy a ver lo que hace mi hermano y mi cuñada en ese lugar tan bello donde están disfrutando de la vida. Ya sabes que cualquiera de nuestros televidentes está invitado
a venir a nuestra casa. Y nada, en principio tenemos sitio. La casa no es muy grande, pero hay sitio para que podáis venir algunos. Fran, tenemos mucha audiencia. Ten cuidado porque con esa audiencia probablemente tengas lista de espera, ¿eh? Yo quería decir una cosa. Con respecto a los donites, no es necesario ni creer, ni no creer, ni tener fe, ni no tener fe. Solo por el hecho de que es una pieza artesanal, ya debería de ser suficiente. Lo que ocurre es que son piezas artesanales tan únicas, tan colorida y tan fastuosa en su interior, con unos contenidos tan originales, que aunque no crea en nada, es una pieza sumamente única que tiene personalidad propia, con lo cual no es necesario. Como la atracción existe, algo que no es ni que no tiene por qué estar escrito ni nada, simplemente una sensación que uno tiene, que se siente atracción por algo y no tiene ni que tener fe ni nada. Si la tienen, mejor, es un añadido. Pero ya te digo que son piezas tan sumamente únicas que cada una es única. Es única. Cada una es única porque No hay ninguna igual. Ninguna tiene la misma frecuencia, ninguna tiene la misma energía, ninguna tiene la misma piedra preciosa. Y bueno, esto también es un homenaje a un lunático como nosotros, alguien que creyó, un transgresor que creyó en un proyecto que en aquella época era de ciencia ficción y que se llamaba Fran, tú que sabes tanto idioma, dilo tú. Ulrich Reich, ¿puede ser? El físico cuántico. Bueno, tú lo has dicho mejor que yo. Bueno, pues él creyó en la energía orgón, algo que 100 años después nosotros también estamos creyendo. Por tanto, estemos donde estemos, ahí estará la energía orgón. La hemos convertido en arte. Eso es. Bueno, chicos, os despedís de España y de todo, bueno, y del mundo entero, van a ver en el mundo entero, que lo sepáis. Muy bien, estupendo. Pues nada, pues desde Guinan, desde la provincia de Shanxi, nos despedimos. Vamos a hacer en chino, le vamos a decir, ¿qué le vamos a decir? Zaijian, bye bye, adiós. Chie, chie, hasta pronto, quiero. ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La maga sacerdotisa Doris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. Más información en el 659-817-626. ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La maga sacerdotisa Doris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. Más información en el 659-817-626.